Y si venimos de esta fuerza y somos parte de ella, ¿qué hacemos realmente aquí en esta realidad material con este cuerpo físico? Somos la identidad que tenemos. Somos el hijo de alguien o el padre de algún hijo. Somos lo que estudiamos. Somos nuestras pertenencias materiales. ¿Qué somos realmente? Todo es más sencillo de explicar de lo que hemos venido pensando durante mucho tiempo. Para la fuerza, yo soy yo. Tú eres tú. Él es él. Todos somos todo. Lo que somos no tiene nada que ver con lo que nos rodea. A la fuerza, solo le interesa que la reconozcamos a través del espíritu, que por diversas razones se nos ha mantenido inconsciente de su origen hasta ahora. Somos los únicos seres vivos que tenemos conciencia dual para discernir y escoger. Tenerla significa que podemos decidir nuestro destino de la forma que sea. Podemos ser muchas cosas y estar en muchas partes porque la mente es creadora. El universo es único, la palabra lo dice. Versión única de la creación, libre, espontáneo e independiente. Si decidimos hacernos parte de él, reconocemos y activamos estas características en nosotros. Somos y estamos. Es lo que a él le importa. El incluir a nuestro espíritu como parte de nuestra identidad nos hace manifestar todas las características del universo en nosotros y nos ayuda a manejar la dualidad de nuestra mente, equilibrando nuestros elementos primarios en un nuevo triángulo perfecto.